con las autoridades veo que también hay mucho problema ahí, digo que... Sí, en León, Guanajuato, fíjate que yo hice una marcha porque nos molestaba mucho a la policía. Nos llevaba sin motivo alguno, nada más por estar ahí paradas. Y yo, una vez que detuvieron a unas amigas, dije, bueno, pues si yo tengo el arma de grabarlos, de testificar lo que nos está pasando, entonces yo hice el movimiento. Hace poquito también me pasó que me corrieron los policías de un hotel. A ver, cuéntanos, porque ahorita está de... Sí, mira, viral. Lo que pasa es que... yo ahorita para mi show ocupo maquillista y peinado. Entonces no los dejaron subir, bajé y les dije porque mi manager ya les había dicho desde la tarde que que tenían que subir. Entonces el maquillista, ¿mande? No, pues, el maquillista llegó y me dijo que tenían que subir. Y la recepcionista dijo que no iban a subir. Y bajé y le dije que por qué no iban a subir. ¿Por qué no nos querían dejar subir? No sé, y luego me echaron a la policía y me echaron mis cosas, mi maleta a la calle. Así, a la calle. ¿Qué hotel era? Voy a dar a la calle. Se llama Tijuana, en Tijuana. ¿Y eso qué es discriminación? Pues sí, porque imagínate que yo a horas de dar el show me saquen a la calle. Así. Y es que mis maquillistas también son de la comunidad. Entonces, pues yo lo vi como discriminación, la verdad. Porque no hay... O sea, yo ya había pagado mi habitación, ya se les había dicho que tenían que subir ciertas personas a la habitación y no los dejaron subir. ¿Qué se siente? Porque imagínate nada más que te discriminen de esa manera por tu tendencia sexual nada más. ¿Qué impotencia? Sentí impotencia eso y sentí como humillante. Me dicen, pues que saquen tus cosas a la calle. Me sentí muy mal. Me dieron ganas de llorar. Yo le pude haber dicho hasta de lo que se iba a morir, pero la verdad es que, pues como a mí sí me dieron educación, yo mejor me quedé callada. ¿Te han humillado alguna vez a ti que te acuerdes que digas, qué impotencia, qué coraje? No. Imagínate entonces. Sí, no. No, porque no se me vino así a la mente. Pero ¿puedo decir algo? Sí. Claro. Yo la verdad te admiro muchísimo porque es como... Y algo que yo a veces pienso es, la gente que arremete contra la gente libre es porque les da un culo ser libre. O sea, es como de, ella sí puede, yo no, o ella está haciendo o está logrando lo que no, o está experimentando algo que en mis sueños o en mis cuatro paredes en la oscuridad, que ni mi esposa sabe ni mis hijos, yo quisiera. O sea, yo por eso aplaudo mucho la comunidad y que lo sigas haciendo porque... es darles en la cara a la gente que nos hemos cuestionado 20,000 cosas sobre nuestra sexualidad o sobre si te gusta o no. Simplemente creo que la tolerancia habla de la libertad que tú te das. O sea, si tú no eres libre y algo te afecta, es como de... Sí. Cuando eres libre y como que te conoces, dices, güey, qué chingón, pues está haciendo lo suyo. Claro. Es que ya no debíamos ver las cosas así nunca. Mañana jueves tenemos una marcha ya en Tijuana, precisamente del mismo tema. Pero qué necesidad, ¿por qué? Lo vas a hacer y te apoyo, pero no habría necesidad si la gente no fuera tan cerrada y que le valiera madre qué decidió esta persona, si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, o si quiere comer mucha harina, o si quiere comer mucha dulce, o si quiere... Claro. ¿Me entiendes? O sea, pero es tu individualidad. Lo más cabrón es que pasó en un lugar donde ella pagó un servicio, no está haciendo nada en el área pública, o sea, en la vía pública, ni nada, es como de... ¿Cómo? O sea, ¿sí? Por más que... Mira, ahí están las imágenes donde entra... ¿Qué te decía ese individuo? ¿Que era un policía, no? Era un policía, ahí es el... ahí es el del hotel, es el recepcionista, y ahí va a entrar el policía. Y me dice que tenemos que desalojar el hotel. Entra y dice que tenemos que desalojar el hotel y es ahí donde yo me pongo así como que... ¿No te dijeron, alguien te asesoró que eso es antiley, de que te saquen de un hotel? Ya puedes demandar, ¿no? Si no, de hecho, ya metimos la demanda. Ya está ahorita en proceso la demanda. ¿Y sobre qué es la demanda? Mira, está una asociación sobre transfobia, discriminación y pues porque nos sacaron así. ¿Procede? Ahorita todavía no, es que es un proceso el cual mañana me van a decir, porque yo ahorita no me han dicho bien el proceso. El que sabe más de esto es mi manager. Hasta mañana que vayamos a lo de la marcha es cuando me van a decir, o sea, qué es lo que va a proceder. Bien.